Nuestra Comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Mi nombre es Janet Abeja. Soy agente de bienes y raíces con la compañía de Benchmark Realty. Yo también fui compradora por primera vez. Deje que mi experiencia lo guíe en uno de los pasos más importantes de su vida. No espere más. Es su momento ahora. Taquería Los Gallos, tacos auténticos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, mariscos, órdenes para llevar al 615-423-4319. Taquería Los Gallos, 5101 Nolensville Pike en Knoxville. Michael's Auto Sales, 2503 Dickerson Pike y 4515 Nolensville Pike en Nashville. Visítanos, hablamos español. Una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible. Michael's Auto Sales, 615-821-2886. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar nuevamente con nosotros a través de nuestra comunidad en Facebook, El Jefe FM, y también en El Jefe Informa en nuestras tres frecuencias. Su servidora Nayeli Alamía, el día de hoy estamos con este programa con el protector, el oficial López, del cual pues vamos a estar platicando sobre algunos temas muy importantes, especialmente ahorita en el verano, lo último que está sucediendo en Nashville. Y por supuesto, si usted tiene alguna pregunta, una duda en particular que guste hacer al oficial, lo puede hacer en la sección de comentarios a través de nuestro Facebook, El Jefe FM. También nos puede mandar un WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640, y también nos puede llamar a cabina, 615-732-5333, 615-732-5333. Bienvenido, oficial López, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Súper contento de estar aquí. Ya hace tiempo que no nos reuníamos. Sí. Siempre hacíamos Facebook Live, pero ya las cosas poquito a poco están volviendo a la normalidad. Y le doy las gracias a Dios porque estamos aquí proveyendo la información a todos nuestros hispanos, nuestra familia de aquí de Davidson County, para que estén seguros y continúen informándose para que estén tranquilos en su propia casa. Exactamente, y por eso es este programa del protector, ¿no? Para poder pues unir a la comunidad, a la policía, siempre ha visto como una barrera allí, y este programa realmente creo que desde que usted ha empezado ha ayudado mucho, o sea, usted pues se ha conectado bastante con la comunidad. Sí, y lo chistoso es que yo recién llegué en febrero primero, uh-huh. Y han pasado tantas cosas que ha cambiado completamente la forma de que como hacíamos el protector antes y la forma que estamos haciendo el protector ahorita. Todos tenemos que ajustarnos y obviamente mejorar, y eso es lo que estoy haciendo. La forma que estoy tratando de informar a las personas es por el medio de Facebook, obviamente, y también le estoy proveyendo mucha información por ese medio, también informándolo a ustedes, a los medios, reuniéndome con ustedes, y esa es la forma que voy a poder dar más información. O sea que si tienen preguntas, la mejor forma de hacerlo es entrándose a la página del protector, diciendo que le gusta la página y me hacen la pregunta por ahí. ¿Por qué, Nayeli? Es porque si me hacen una buena pregunta que en la información no le he puesto, yo cojo esa información y le proveo esa información a todos para poder aprender del uno al otro, ¿verdad? Porque también a veces son las preguntas tan buenas que yo digo, caramba, esa información nos podemos enseñarle a todos, y que todos podemos aprender de esa pregunta. Exactamente, y por eso pues el oficial López está para servirle. Más adelante vamos a estar platicando cuál es el Facebook para que se lo pueda platicar a la comunidad, pero un tema muy importante que creo que debemos de abordar es ahorita que está haciendo calor, ahorita que está llegando a los 80s, 90s y que apenas vamos empezando esta calor, pues un tema muy importante es de los niños en los autos. Lamentablemente hemos visto un caso nacional en donde no necesariamente, bueno, según las investigaciones, no necesariamente dejó a los niños ahí, sino que los niños entraron al auto y lamentablemente pues fallecieron por estar en el carro pues en una temperatura muy alta. Entonces, pero cada año hemos visto que
que lamentablemente los niños están fallecen en los autos. Uh-huh. Y a veces es por causa de que a los papás se les olvidó que estaban en el auto o por cualquier razón. ¿Qué recomendación le da a los papás que quizá tienen muchas cosas en la mente y sí. desafortunadamente olvidan los niños en el auto? Sí, lo que yo les recomiendo es siempre hacer una rutina, ¿verdad? De inspeccionar el vehículo, no solo por los niños, sino por también las cosas personales. No dejar artículos que sean también algo que le aumenta la necesidad a las otras personas de entrar al carro y robar. Entonces puede usar eso también como un entrenamiento de poder estar seguro de que no hayan, que se queden los niños. Eso también ha sucedido de que los papás preocupados del trabajo, hay cosas así, se han olvidado de que él tiene la responsabilidad de dejar al niño al cuido y de que normalmente el otro papá se lo lleva al cuido. Entonces, ese día en particular, uno tiene esa responsabilidad y se le ha olvidado de los niños que están en el carro. Y como los niños se duermen, sí. A veces uno se va a trabajar y los niños se quedan en el carro caliente y los niños pueden ser víctimas de ese calor y de fallecer en ese, ¿verdad? Que no fue la culpa del papá, pero si establecemos una buena rutina. Una buena rutina de poder inspeccionar el carro para dejar que no haya nada en artículos y los niños y hacerlo diario, todo el tiempo uno ya se acostumbra y no falla, ¿verdad? Y ese problema no lo van a tener. Entonces, es como tener una rutina. También es de quizá he escuchado que dejan, por ejemplo, un juguetito del niño en el asiento del frente como recordatorio de que el niño está también aquí adentro. Uh-huh. También hemos escuchado de dejar o la bolsa atrás y no enfrente para recordar de que los niños están allá atrás. Uh-huh. Y de pues bajarlos, ¿no? Sí, eso es una buena rutina también que lo aprenden, es cosas de romper lo que están haciendo diariamente, eso es otra buena cosa. Por ejemplo, mi esposa se cambia el reloj de mano. Uh-huh. Y sabe que algo tiene que hacer, o sea, lo que la acostumbra, una alarma en los celulares, poner una alarma también para acordarse, un recordatorio, es otra cosa que pueden hacer. Lo que le trabaja a la persona, para mí es todo el tiempo chequear que no haya nada dentro del vehículo, es lo que me ayuda a mí. No, o sea, lo que me trabaja a mí no te de pronto trabaja a ti. Uh-huh. Tienes que ver qué es lo que te funciona a ti, pero hay que establecer esa rutina para que eso no falle, porque nada más tiene un chance, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues eso es especialmente con los niños. Y bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte, pero después del corte, bueno, vamos a platicar un poco sobre los asientos. Uh-huh. De los niños. Yo vi el fin de semana pasado, muy desafortunado. Uh-huh. Y creo que es algo importante y de hecho nos acaba de llegar una pregunta sobre los asientos de los niños. Así que después del corte vamos a estar platicando sobre todo esto y usted puede hacer su pregunta en la sección de comentarios, mandarnos un WhatsApp al 615-992-1640. 615-992-1640 y también nos puede llamar a cabina 615-732-5333 para cualquier pregunta, no necesariamente sobre el tema que tenemos, una duda que usted tenga, puede llamar 615-732-5333 después del corte. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestra oficina dental, los esperamos. Madison Square Family Dental, gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheels Auto pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheels Auto tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. En el Jefe Informa y también en nuestra comunidad el día de hoy tenemos al oficial López. Él es encargado del programa del protector y por supuesto siempre está disponible para que nuestra comunidad pues pueda hacerle las preguntas necesarias. Cualquier pregunta que tenga, él bueno le va a poder dirigir hacia donde le van a poder contestar la pregunta o él mismo va a poder pues
pues aclarar cualquier duda que usted tenga. Nuevamente, usted puede mandar un mensaje al 615-992-1640, un mensaje de WhatsApp, 615-992-1640, también llamar a cabina, 615-732-5333. Y ya continuamos, pues, platicando sobre ese tema de los asientos de los niños. Un fin de semana estaba manejando y veo a una camionetita chiquita de cabina y media. Ajá. Y atrás, en la cabina y media, pues ya ven que es un espacio chiquito, uh-huh, iba un niño que no tenía asiento. Sí, se veía que estaba brincando, sí, atrás y es jugando. Estaba al lado de la ventana, ya, y era obvio de que tenía, sí, como 5 años. Mm. No estaba ni con el cinturón, uh-huh, de seguridad y tampoco tenía un asiento. Sí. Y a veces uno no sabe, sabemos que a veces en nuestros países se nos hace costumbre de no tener, uh-huh, un asiento, pero es ley tener, que los niños tienen que tener un asiento. Sí, es ley y se hace por la razón de protegerlos a los que están dentro del vehículo, ¿ok? Mucha gente piensa que las leyes la hacen es para perjudicar a las personas, pero las leyes la hacen es para ayudar a las personas, especialmente dentro de un carro. Si las personas están manejando y no tienen un cinturón, si están manejando a 40 millas por hora y tienen un accidente y el carro quiere parar a de 40 a 0, la velocidad continúa yendo a 40. Eso quiere decir que cualquier objeto que haya dentro del vehículo va a seguir yendo a 40 millas por hora, ¿ok? A pesar de que el vehículo completamente para. Eso quiere decir que si hay una persona dentro del vehículo que no tiene cinturón, a pesar de que el carro para en 0, la persona va a continuar yendo a 40 millas por hora. Eso quiere decir que va a ser un proyectil afuera del vehículo a 40 millas por hora y cuando le dé al pavimento, le da a otro carro, va a, lo más probable es que va a fallecer. Entonces el cinturón está diseñado pues, para protegerlo, lo protege en lo que es el hombro y lo que es la cintura, que son que es un área que está distribuido la fuerza. Esos son estudios que han hecho y lo que hace es protegerlo y no se sale fuera del vehículo. Entonces, pues, es extremadamente importante de que lo hagan. Es para su protección. No es que lo hagan porque es que el policía lo va a parar y le va a dar ese ticket, ¿verdad? Entonces, uh-huh, tiene que cambiar la forma de pensar a algo positivo que algo negativo, porque se le va a hacer más fácil el poder hacer esa rutina. Es por algo positivo, no por algo negativo. Y una pregunta que nos ha llegado, dice, mi pregunta es, ¿a qué edad deben usar la silla o el booster? Bueno, yo puse en la página del protector un artículo, es un flyer de que dice en español todas esas edades. Entonces vamos a empezar con la de 0 a 1 año. De 0 a 1 año tienen que ir en la parte de atrás del carro y el car seat tiene que ser para infantes, primero que nada. Tiene que ser uno, porque a veces los car seats son muy grandes, uh-huh, para un bebecito que es un infante. Entonces tienen que estar seguros que el bebé y el car seat sea para la edad que se supone y también para el peso que se supone también. Eso todo está en la instrucción. Todos los car seats son diferentes. Okay. Tiene que leer el manual del car seat para saber cómo ponerlo y tiene que también leer el manual para saber qué edad y qué peso puede usar ese car seat, porque no le puedo decir una marca porque de pronto la otra marca es completamente diferente. Ahora, el car seat, si es de 0 a 1 año, tiene que mirar para el asiento de atrás. El bebé tiene que mirar para el asiento de atrás. Ese es de 0 a 1 año. A 1 año. Okay. Tiene que ir a un car seat. Okay. Mirando para el asiento de atrás, okay, no para el frente. Okay? Okay. Entonces, de 1 año a 3 años, ya puede ir en el asiento de atrás, okay, okay, pero mirando para el frente. ¿Otra silla? Dependiendo, porque hay unas sillas que son de infante y van creciendo para más grande. Okay. Entonces, tiene que leer las instrucciones del car seat para poder saber, okay, si ese car seat todavía le sirve a ese bebé. Porque es todo basado al tipo de car seat que sea, a la marca del car seat, cómo se instala también, todos son diferentes. Y también, pero ya se sabe que si desde 1 año a 3 años, ya el car seat lo puede voltear para que el bebé lo pueda mirar, la carita del bebé, ¿ok? Ok. Ok, ahora,
La próxima sería de 4 años a 8 años. Ok. Puede, el niño tiene que usar un booster seat, que es un asientito que lo sube al niño. Porque los niños, especialmente los hispanos, somos chiquitos, ¿ok? Que puede ser que el niño tenga 10 años, 12 años, pero es tan chaparrito, es pequeño, que tiene que todavía usar car seat, ¿ok? La diferencia es que el niño tiene que, para que no use el booster seat, que es el asientico, tiene que ser de 4 pies y 9 pulgadas. 4 pies y 9 pulgadas, ¿ok? Si mi niña de 12 años no mide 4 pies y 9 pulgadas, tiene que ir en el asientito, okay. Porque muchos niños, especialmente los hispanos, somos muy pequeños, tenemos que ponernos eso porque nuevamente hablamos sobre el cinturón, la forma que está diseñado, okay. Si es muy pequeño, el cinturón le va a quedar en el cuello y eso sirve de navaja para un niño, okay. Entonces es muy importante de que lo suban al niño con ese asientico para que le quede en el hombro el cinturón de seguridad y que le quede en la cintura. Es muy importante. No le va a servir como navaja al niño si tienen un accidente, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia. Ya cuando es de 13 a 17 años, ya el niño puede ir en la parte de al frente con cinturón. Pero hemos visto de 9 años... que a veces ya quieren estar en frente, que se pelea con el hermano, que a mí me tocó. Bueno, y nuevamente estamos hablando de que hay que seguir las reglas. No es porque es la ley, sino es por qué. El por qué no se pueden sentar al frente es porque los airbags, que son los que le ayudan a, si tiene un accidente, esos airbags no están diseñados para que un niño esté sentado al frente. Uh-huh. Y el asiento no está diseñado para que un niño esté al frente. Entonces es por la seguridad de sus niños, no es por la ley necesariamente, sino la ley está diseñada para protegerlos a uno. Los niños no están diseñados, el carro no está diseñado para que un niño de menos de 13 años que esté sentado al frente. Eso es más para un niño de 13 a 17 años, ya puede ir al frente con su cinturón de seguridad. Tiene que ir en la parte de atrás. Yo tengo unos niños que tienen 9 años, van para 10 años, son bien chaparritos, esos van a estar sentados atrás por mucho tiempo. A pesar de que ellos pelean y quieren sentarse al frente, es mi responsabilidad y yo soy padre, yo no soy ningún amigo. Esos son mis niños, yo tengo que ser padre y saber decirle a ellos, se me sienta atrás y póngase su cinturón de seguridad. Mi carro no prende hasta que todo el mundo dentro del vehículo tenga su cinturón. Eso es una regla de mi carro. Mi carro no va a prender. Primero, y es mi trabajo inspeccionar que todos tengan su cinturón. Y a pesar de que yo soy policía, yo inspecciono que el que se monta mi carro, todos tengan cinturón de seguridad, ¿ok? Una buena regla que todos podemos aplicar de ahora en adelante. Sí, esa es la responsabilidad de uno. Porque si uno tiene un accidente y la otra persona fallece porque no tenía cinturón de seguridad, después de quién se le queda en la conciencia que pudo haber evitado ese accidente y esa muerte, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias si no tenemos a un niño en el asiento y lo tenemos quizá en los brazos? Enfrente o atrás, ha pasado, desafortunadamente, o que un niño menor de los 13 años esté enfrente y un policía los para, ¿cuál sería la consecuencia en ese punto? Le van a dar un ticket por, obviamente, no tenerlos adecuadamente en un car seat. Entonces, es un ticket, es una multa lo que le dan. Entonces tienen que de pronto ir a corte y explicarle al juez de por qué usted no tuvo a un niño, que es lo más importante para nosotros los policías y para el juez, es lo más importante porque por eso trabajamos y por eso soy policía. Es porque yo quiero un mejor Nashville, un mejor futuro para los niños, ¿verdad? Y por eso yo pongo toda esta información, especialmente para los niños, para que estén seguros, primero que nada, ¿verdad? Eso es lo más importante. Porque eso es nuestro futuro y hay que protegerlos. Y qué mejor que proteger a los niños. Yo los quiero mucho, a los niños. Entonces, pues,
a mí me da mucho coraje cuando los papás no, que son los que son responsables, no asumen esa responsabilidad, porque no solo eso, los niños están recibiendo el ejemplo de los padres, uh-huh. ¿verdad? Entonces, si los niños no cogen ese ejemplo, ellos también van a estar lo mismo haciendo con sus niños, ¿ok? Entonces, nosotros como padres tenemos que ser ese ejemplo para que crear un buen ejemplo para que tengamos un mejor futuro y que nuestros niños tengan una buena educación y unos buenos morales para que ellos le enseñen a sus nietos y a sus nietos de cómo ser un buen ciudadano aquí en Nashville. Para las personas que ahorita mismo nos están escuchando o que nos están viendo por Facebook, que no ha seguido la página del Protector, ¿cuál es la página de Facebook para que puedan encontrar toda esa información? Porque de hecho usted, como lo comentó, publicó toda esa información de los asientos, en uh-huh. dónde deben de estar, que es atrás, uh-huh. De qué lado tienen que mirar, cuáles las edades, todo eso lo publicó el día de hoy. Todo. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Es bien sencillo, mira, van al Facebook y buscan en donde para buscar la persona pone el protector. Y cuando ya lo buscan, van a ver muchos protectores ahí. Tienen que buscar el que sale la placa de la policía de Metro Nashville y va a decir la comunidad hispana. Ahí le tienen que poner que le gusta la página para que cuando yo ponga esa información, ustedes reciban esa información. Y es muy importante que cuando yo ponga la información, que la lean, okay, que la lean. No es que lo miren y lo observen y digan, oh, lo voy a llamar para preguntarle qué es lo que puso. No, yo pongo la información es para que se informen, lean la información. Y si tienen alguna pregunta adicional, entonces me pueden llamar con esa pregunta. Decirme, mira, yo leí esta información, pero todavía tengo otras preguntas, ¿verdad? Entonces, yo siempre estoy disponible para responderle, pero necesito su favor. Yo no puedo hacerlo todo. Yo necesito su colaboración y podemos trabajar juntos para poder mejorar, ¿verdad? Yo no lo puedo hacer todo. Y eso es otra cosa que les pido. Ahora voy a estar volviendo a salir. Me van a ver que salgo siempre con mis mascaritas, ¿verdad? Ahorita no tenemos porque tenemos distanciamiento social y estamos aquí, estuvimos limpiando todo, sí, para que vean que aquí estamos con también. Mascarita en los micrófonos, con mascarita y los micrófonos. Todos están aquí en el jefe, están haciendo las cosas, mira, muy bien. Y eso es muy importante. Entonces, yo voy a seguir siendo un ejemplo para todos. Pero necesito que también me inviten si tienen un negocio ustedes y me quieren invitar para conocer a sus empleados, para conocerlo a ustedes, para tomarnos fotitos, unos selfies y ponerlo en la página del Protector. Eso me ayuda a establecer buenas relaciones con todos y seguir creciendo, ¿verdad? Y si hay preguntas, me puedo sentar con ustedes. Yo voy a empezar los programas nuevamente a continuar como Café con el Protector y quiero continuar también. Ahora me quiero poner a hacer Facebook Live, que solo estoy haciendo las últimas cositas para empezar con ese programa. Los miércoles al mediodía lo quiero hacer para que cuando estén en su break de lunch me puedan ver también ahí y también con las preguntas que tengan me las pueden hacer en el Facebook y seguir continuando informándolo a ustedes. Perfecto, nuevamente tenemos para las personas que están apenas en sintonía, que están escuchando la radio o quizá apenas están en nuestro programa de nuestra comunidad en Facebook Live, les platico que estamos con el oficial López el día de hoy platicando sobre, pues hemos platicado sobre los asientos de los niños, la importancia, las consecuencias, también sobre el tema muy, muy delicado en donde desafortunadamente se dejan los niños en los autos, suben las temperaturas y lamentablemente pueden fallecer, pero también pues queremos platicar, ahorita que estaba comentando que se pueden comunicar con ustedes si tienen cualquier pregunta, creo que entre la comunidad a veces hemos tenido muchas dudas o preguntas sobre lo que está sucediendo con el COVID-19, ¿no? Sí. ¿Nos puede platicar lo último y cómo pues se pueden nuevamente contactar con ustedes para las preguntas que quizá tengan o los negocios, como lo comentó, cuáles son los reglamentos también que mucha gente no sabe? Sí, Nashville Hub es el sitio que tienen que ir. Hay una aplicación que pueden bajar si tienen Apple. Pueden ir al Apple Store y buscar la aplicación de Nashville Hub y se pueden registrar. Es bien sencillo. Yo lo hice recién y nada más tienen que poner su nombre y su email address y su correo electrónico y se registran. Y allí pueden hacer las quejas sobre las que están viendo.
y poner la información. Si un negocio, por ejemplo, una barbería está haciendo las cosas que no se supone o cosas así, uh-huh. Pueden poner la queja por ahí. Yo sinceramente, está cambiando tanto porque diferentes tipos de negocios, hay cierta cantidad que pueden dejar entrar y todo ese tipo de cosas. Tienen que ir a la página de Health Department y mirar cuáles son las restricciones. Ya yo me sabía cuando recién empezamos, pero ya ha cambiado mucho. Y en sí, pues eso es algo que el Health Department se ocupa y pueden hacer esas quejas por Nashville Hub. Uh-huh. Perfecto. Hub Nashville es la página para que vaya y pueda hacer esa queja de un negocio que aquí están haciendo los reglamentos, que tienen más de la capacidad, que hemos visto que ya empezaron a multar varios negocios por el hecho. Broadway. Lamentablemente en Broadway, entre otros, que no están siguiendo pues los reglamentos. Otra pregunta que nos ha llegado sobre las sillas, dice, hay sillas que no tienen fecha de vencimiento. Esa es muy buena pregunta. Las tienen. Lo que pasa es que todos esos car seats son diferentes, como les mencioné. Esas sillas tienen que buscarlo bien porque puede que esté hasta bien abajo. Uh-huh. O puede que también esté en el manual. Entonces tienen que ver toda esa información para poder estar que su niño esté seguro, ¿verdad? Yo en sí no le puedo proveer esa información porque todos son diferentes. Uh-huh. Uno cuando lo compra tiene que estar seguro de que estén siguiendo las instrucciones. Por ejemplo, mucha gente no sabe que si tienen esas sillitas o el booster seat y tienen un accidente de tráfico, ya esas sillas no sirven. Oh. Tienen que cambiar las sillas porque cada vez que hay un impacto, esas sillas ya no funcionan de la misma forma. Entonces tienen que cambiarlo a otro nuevo. Entonces, pues, esas son cosas que se tienen que informar. Tienen que leer ese librito porque el manual le dice toda esa información ahí. Y eso es una de las cosas que le va a mencionar. Estar seguro de que lean ese manual, y si dice que tiene una fecha de vencimiento, es por esa misma razón, es porque quieren estar seguro de que si por ejemplo a mucha gente lo que está haciendo es vendiéndolo online. Ajá. Okay, esos carritos de pronto fueron en parte de un accidente y uno nunca sabe que si eso ya no sirve. Sí. Y lo están siguiendo vendiendo, por eso le ponen una fecha de vencimiento, es como para dejarle saber de que de pronto ese car seat ya no es bueno porque pudo haber pasado por muchas cosas. Si yo soy el padre de mi hijo, yo prefiero que estar lo más seguro posible. Yo nada más lo compro a la tienda para saber que esos todavía sirven y los instalo de la forma adecuada. Mucha gente lo instala y no lo instala adecuadamente y están que se menean para todas partes. Eso no lo están usando. Pueden tener car seat, pero no va a servir si tienen un accidente. Es muy importante de que tengan las cosas, pero las estén usando y de la forma correcta. Sí, y ahorita que estaba diciendo que a veces uno pues lo vende o lo compra de otra persona que es usado por ir por algo más económico, pero también creo que hemos hecho de que compramos uno o la hermana acaba de tener un hijo, ya no lo está usando porque ya tiene más de un año, me lo pasó a mí y yo ahora lo tengo y 5 años después lo voy a usar para mi otro hijo. Sí. O sea, lo queremos seguir usando para poder ahorrar un dinero, pero no sabemos esa fecha de vencimiento. Sí. Yo honestamente yo no sabía que tenían una fecha de vencimiento. Sí, tienen fecha de vencimiento y la razón es por eso que te expliqué. Es porque uno nunca sabe qué está pasando con esos car seats. Entonces, no solo eso, también esos car seats a veces tienen cosas que ya no están de code, ¿verdad? Ya tienen ciertas cosas que ya han mejorado con otros car seats más nuevos, que hay mejor protección. Entonces, pues, por eso le tienen que poner esa fecha de vencimiento. Entonces, es la responsabilidad de los padres de saber cómo usar el car seat, cómo instalarlo, porque también unos padres lo usan de un carro, lo quitan para ponérselo a los carros de los abuelitos y no lo instalan bien porque quieren ir rápido, o los abuelitos mismos lo están instalando y no saben cómo instalarlo, y casi tú lo ves y los niños se menean por todas partes. No sirven. Tú lo puedes poner al niño el car seat y no sirven. Los car seats tienen que estar que tú los mueves y están sólidos. Eso es que no se mueven. Y es que si hay un accidente, el niño lo protege. El car seat se queda, es como si fuese un caparazón para el niño, ¿verdad? Pero si se está moviendo, el niño va
le puede afectar su cuellito, es tan delicado para los niños, ¿verdad? Entonces, pues, por eso tienen que estar bien instalados. Y creo que hemos visto, desafortunadamente, casos de donde la gente a veces pone el asiento, piensa que lo abrochó el cinturón el asiento, pero no hace clic, y puede de que el asiento también se pueda salir y, o sea, vaya el niño junto con el asiento y se salga del cinturón de seguridad donde supuestamente uno lo pone, ¿no? Pero no solo que el clip, sino también los car seats vienen con unos clips que vienen debajo del asiento también. Uh-huh. Entonces tiene que saber de que esos clips, mucha gente ni siquiera sabe. Uh-huh. Decir, ¿para qué son estas cosas? No ha leído el manual. Algo extra, ¿no? Algo extra, ¿no? Bueno, y algunos carros son bien viejos y no tienen esos clips. Entonces, tiene que saber que cuando usted compra ese car seat, que sirva para ese vehículo que está teniendo también. Entonces, si es una camioneta, a veces las camionetas no tienen asiento en la parte de atrás. Tienen que poner la parte del frente. Entonces, pues, no, los carros no están diseñados para tener ese tipo de car seat. Entonces, tiene que también ser responsable. Si usted sabe que no tiene un vehículo para ese car seat, no debe llevar un niño en ese vehículo, porque puede ser uno bien amarrado y está poniendo al niño en riesgo. Yo prefiero lo contrario, ¿no? Sí. Yo prefiero que el niño esté bien y yo no. Sí, exactamente. ¿Verdad? Eso es como ir a una montaña rusa y decir, el niño no tiene que ponerse en la baranda y yo sí, aguantar al niño así, con uno con baranda y el niño no, en una montaña rusa. Es lo mismo. Sí. Entonces, pues, uno tiene que ser responsable. Uno, exactamente. ¿Verdad? Uh-huh. No esperar hasta que suceda algo horrible para decir, caramba, tuve que haber hecho las cosas bien. No, así no es. Nada más tiene un chance. Y ese chance te puede costar, ¿verdad? La vida de uno de sus hijos. Sí, a mí me da mucha pena hablar de estos temas porque yo no quiero que nada malo pase, especialmente con los niños. Pero es algo que hay que tocarlo y es algo muy importante. Y de verdad, yo no lo puedo decir suficiente. Por favor, tome la responsabilidad de ser padre. Por favor, póngale los seatbelts bien a los niños. Cada vez que usted se entra al carro, mire que le vaya, que antes que arranque, todo el mundo dentro del carro, póngase los seatbelts, porque los niños aprenden esa misma rutina. Lo aprenden y así en un futuro ellos lo van a decir también y le van a salvar la vida a alguien. ¿Ok? Muchas gracias. Y una persona acaba de comentar, dice, mucha gente no sabe que se vencen los asientos y que las venden. Exactamente lo que usted estaba comentando. Otra pregunta que nos llega, dice, Adrián, dice, ¿puedo ser policía con DACA? ¿Con DACA? Uh-huh. Es con lo de el permiso de trabajo. Ajá, que si pueden ser policía con DACA. Usted puede entrar a la página de Nashville.gov y mirar los requisitos ahí. Uno de los requisitos quiere decir que tiene que ser ciudadano. Entonces, pues yo no creo que con DACA pueda ser, a menos que sea ciudadano. Pero con DACA yo creo que no es como un permiso de trabajo, ¿verdad? Pero los tienen que entrar a Nashville.gov y cuando entra ahí busca cómo ser un policía. Y ya cuando busco ser un policía, ya le hice los requisitos que tiene que tener para ser policía. Tiene que tener estudios, que es diferente en si también se está en el ejército, de la Fuerza Aérea o en el ejército y cosas así. Hay muchos requisitos que tiene que seguir. No es fácil, créanme, no es fácil. No es, es mucho, mucho trabajo. Especialmente aquí en Nashville. Ya has visto cómo nosotros aquí somos ejemplar. No quiero ser cocky, como le llaman en inglés. Pero es que nosotros en Metro Nashville hace muy buen trabajo eligiendo a sus oficiales y le hacen muy buen entrenamiento para saber de que aquí en Nashville se van a hacer las cosas bien. Y nuevamente, ¿nos puede platicar esa página para que esa persona pues pueda buscar más información? ¿Cuál es la página nuevamente? Nashville.gov. Ok, ajá. Perfecto. Puede ir ahí y buscar en el área de How to Become a Police Officer. Ok. Puede ir ahí, le da ahí y dice Requirements. Ok. Y ya cuando da Requirements puede ver todos los diferentes tipos de Requirements, que hay muchos.
Perfecto. Y también, bueno, si usted tiene alguna pregunta, lo puede hacer en la sección de comentarios a través de nuestro Facebook, El Jefe FM. También puede mandarnos un WhatsApp, 615-992-1640, 615-992-1640. Nos puede llamar a cabina, 615-732-5333, 615-732-5333. Por cualquier pregunta que usted tenga al oficial, nos está escuchando en este momento y tiene una pregunta que usted dice, quiero preguntarle eso a un oficial, porque he tenido esa duda por mucho tiempo, años, que quizá nunca ha tenido esa oportunidad de hablar bien con un oficial por el miedo, cualquier cosa, llámenos en ese momento o mándenos un mensaje de WhatsApp, o si usted está en nuestra página de Facebook, también puede poner su pregunta en la sección de comentarios. Y queremos agradecer a nuestros amigos de Taquería Los Gallos. Ellos tienen tacos, mulitas, sopes, gorritas, comida corrida y mariscos. Ellos son Taquería Los Gallos y usted puede llamar y hacer su orden al 615-423-4319, 615-423-4319, y están ubicados en el 5101 Nonsville Pike en Nashville, 5101 Nonsville Pike en la ciudad de Nashville, para nuestros amigos de Taquería Los Gallos. Oficial López, otra información muy importante antes de que nos vayamos es de los usted había publicado algo en su red social sobre, o ya sean los robos de autos. Sí, estábamos hablando sobre las personas que han dejado los vehículos corriendo mientras que se han ido a la tienda, o están dejando los carros prendidos y se van dentro de la casa. Entonces dice que una revisión de los informes de los vehículos robados en Nashville desde el domingo 7 de junio hasta el sábado 13 de junio muestra que 58 de los automóviles tomados, 32 de 55 eran blancos fáciles. O sea, que los dejaron abiertos, como le estaba comentando, fueron a la tienda y los dejaron corriendo y se fueron a buscar a pagar o a buscarse una soda. Uh-huh. Entonces, pues, eso es algo muy peligroso porque usan esos automóviles para otros crímenes. Uh-huh. en el área. Entonces dijeron que ya en el año han robado 309 armas, han sido robadas de esos vehículos que se han robado, que han dejado abierto también, que no le han dejado la cerrado. Por ejemplo, si dejas el carro en tu casa pensando que la urbanización es buena y nada va a pasar, pero no cierra el carro, dejaste el arma dentro del vehículo y no la aseguraste. Entonces, uh-huh, van a tu casa, chequean si dejaste el vehículo abierto, lo abren y se roban esa arma. Esas armas son también usadas para crímenes en el área. Es muy importante que cierren su vehículo, como habíamos comentado anteriormente, que chequeen que no haya dentro nada dentro del carro, especialmente los niños, y también revisar que si tienen armas, saquen esas armas y las pongan en un sitio que tenga llaves, ¿verdad? O que esté cerrado, que nadie pueda agarrarla. Y también queremos agradecer a nuestra amiga Janet Abeja. Al momento de comprar o vender su casa, trabaje con la gente líder en bienes raíces. Janet Abeja, no espere más, es su momento ahora. Y queremos continuar con las preguntas. Nos han llegado varios comentarios y preguntas. Dice, mi nena tiene 7 años, ¿ya puede usar la sillita o qué tan seguros son? La sillita, vamos a mirar la información que puse en la página del protector nuevamente, que es muy buena la información. Nuevamente la página de Facebook es El Protector. Nosotros incluso compartimos esa información que el oficial brindó el día de hoy, que dicen, sí, pues las edades, estábamos, uh-huh, platicando sobre las edades, qué tipo de sillas debe de tener, sí, toda esa información. De 4 a 8 años y también menos de 4.9 pulgadas, o sea, de 4 pies y 9 pulgadas, tienen que ir en un booster seat, en un asientito. Uh-huh. Ok, que entonces tiene 7 años o es menos de 4 pies y 9 pulgadas, tienen que ir en el asientito, quieran o no los niños. Porque los niños no son los que mandan, es uno como padre, ¿no? Sí. Entonces, pues tienen que ir en el asiento, para su protección. Entonces, pues, eso es la respuesta para esa pregunta. Y si necesitan esa información, pueden ir a la página de Facebook del Protector. Ahí pueden ver eso que recién lo puse. Y también en la página del jefe lo pueden ver. Y es muy importante. Dice un comentario, deberían mandar a los hospitales esa información porque ya no los están checando. Sí,
nuevamente el hospital, de pronto no se quieren hacer, ¿cómo se dice eso? No se quieren hacer, no quieren tener liability. ¿No se quieren hacer responsables? Correcto, de pronto ellos no se quieren hacer responsables porque todos los car seats son diferentes. Para nosotros poder ayudarte a poner un car seat dentro del carro, tenemos que obviamente leer el manual, porque todos son diferentes. Tenemos que sentarnos para leer el manual. Tenemos que estar certificados de saber cómo poner un asiento, que tienen que tener una certificación especial. Entonces, los hospitales no pueden seguir ese tipo de entrenamiento porque no solo que es costoso, sino también cuesta tiempo para... tiempo y dinero para mandarlo a ese entrenamiento. Entonces es preferible que esa liability, esa responsabilidad la tomen los padres, que se supone que ellos como quiera sepan cómo ponerlo y tener el char seat adecuado para los niños. Entonces esa responsabilidad de pronto no lo quieren coger los hospitales y por eso de pronto no lo están haciendo. Entonces nos tenemos que poner saber cómo los ponernos en el lugar de los hospitales y entenderlos a ellos de que ellos de pronto no quieren ser demandados, porque si ellos le ponen el char seat a un niño y no lo pusieron adecuadamente y tiene un accidente, los pueden demandar a los hospitales. Yo creo que quizá ha pasado y por eso es que ya dejaron de... Posiblemente, ¿no? Posiblemente. Eso es lo que le estoy... Yo me pongo en la posición de ellos y yo entendería de por qué de pronto ya no lo están haciendo. Entonces, usted tiene... Es su responsabilidad como padre de leer ese manual, de saber si ese... El car seat está... no está vencido, que está es nuevo. Lo compraron recién y cómo instalarlo adecuadamente... antes de ir al hospital, porque no va a llevarse la caja al hospital y sacar al bebé y no tenerlo disponible tampoco ya para eso. También hay sitios que le ayudan a instalar los car seats adecuadamente y enseñarle a ustedes cómo hacerlo. Es su responsabilidad de cómo ver quién le podría ayudar antes de ir al hospital y poner y decirle al bebé, no, espérese, vamos a instalarlo, ¿verdad? Nos iremos a una pequeña pausa, pero regresamos con otra pregunta del número de teléfono para comunicarse con el oficial. Dice, por favor, si me lo podrían dar. Después del corte, platicamos nuevamente el número de teléfono y dónde se pueden contactar con el oficial López cuando regresemos. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. Taquería Los Gallos, tacos auténticos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, mariscos, órdenes para llevar al 615-423-4319. Taquería Los Gallos, 5101 Nunes Bell Pike en Knoxville. Michael's Auto Sales, 2503 Dickerson Pike y 4515 Nolensville Pike en Nashville. Visítanos, hablamos español. Una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible. Michael's Auto Sales, 615-821-2886. No estás solo en estos tiempos de pandemia. El Jefe hace entrega de despensas de comida a nuestra comunidad. Sábado 20 de junio a las 9 de la mañana y hasta agotar existencias. En Maplewood High School, 401 Walton Lane, en Nashville. Permanezca en su vehículo. Cajuela abierta y espacio libre para los alimentos. Solo una despensa por coche. Entrega de despensas. Sábado 20 de junio a las 9 de la mañana y hasta agotar existencias. En Maplewood High School, 401 Walton Lane, en Nashville. El Jefe FM y va a poder pues encontrar nuevamente toda esta información y nos vamos a ir con un último comentario. Dice también el broche, a veces los abrocan solo por abrocar, pero llevan la correa floja o el broche en el estómago.
O sea, que básicamente no los están abrochando adecuadamente. ¿Y eso es la responsabilidad de quién? De los papás. Correcto. O de la persona que está manejando, porque a veces es le tienen ahí la niñera o cualquier sí. persona, pero... En sí es responsable de las personas que están manejando el vehículo, tienes mucha razón, de estar seguro de que las personas que están dentro del vehículo tienen el cinturón y que lo tienen adecuadamente, ¿verdad? Y que están usando la silla adecuadamente, y qué tipo de silla están usando y que todavía sirven. Es muy importante porque si tienen una silla que es del año de la prehistoria, no va a funcionar ahorita con los vehículos que tenemos ahorita. Sí, ¿verdad? Exactamente. Es un buen ejemplo. Los picapiedras, no, los carros que tenían ellos no son los mismos carros que tenemos ahorita. Es muy importante. Yo creo que quizá hubieran sido, creo que más protegidos de ellos. Sí, lo más seguro porque eran de piedra, entonces pues, pero más duro iba a ser. Sí. Entonces, es nuestra responsabilidad. De mirar otra vez de todo el carro, de que todo estemos bien con el cinturón para que todo salga bien, si que Dios no lo quiera que haya un accidente. Si tienen preguntas, a mí me gusta que me envíen esas preguntas por el Facebook. La razón por qué, Nayeli, es porque en Facebook yo les puedo poner la información en español y de dónde viene la información, y también le puedo poner si tiene que haber un link o algo para que haga una aplicación, todo se lo puedo poner ahí y aprendemos un poquito más de que si yo te doy la información, de pronto pueden haber muchas más preguntas. Así que me pueden encontrar en la página de Facebook, El Protector. Cuando vean la página que dice la placa de Metro Nashville, dice la comunidad hispana, le pone que le gusta, me pueden decir un saludo. Si le gusta, es muy importante, Nayeli, que si le gusta la información, que le pongan que le gusta y por qué le gusta, porque también me hacen sentir bien y me hacen sentir que estoy haciendo buen trabajo. Y de verdad, todas las cosas bonitas ayudan a todo, ¿verdad? Como sí. Si el jefe en el trabajo le diga, oye, qué buen trabajo está haciendo. Si le gusta la información, también le digas que le gusta un thumbs up también para que otras personas se animen a leer la información. Porque, y que lo compartan. Para que compartan también la información. Si tienen familiares, no se queden con y ustedes tienen la página del protector, no se queden con esa información solos nada más. También aseguren a los suyos, danle información a su papá, a sus amigos, a sus familiares, para que ellos también se beneficien de este programa. Esto es para ayudarnos a todos. No nos quedemos con esa información solito, porque no vamos a mejorarnos si todos nos tenemos que mantener comunicados para poder crecer, ¿verdad? Como comunidad hispana, nos tenemos que ayudar a los unos a los otros para que digan aquí, oye, estos hispanos aquí en Nashville están muy informados y saben cómo protegerse, ¿verdad? Y entonces también los criminales no van a querer atacarnos a nosotros porque nosotros sabemos cómo protegernos. Exactamente. Y entonces usted puede ir a visitar la página de Facebook El Protector y ahí va a poder encontrar pues toda la información. Y también pues queremos agradecer a nuestros amigos de Michael's Auto Sales. Ellos están ubicados en el 2503 Dickerson Pike, también el 4515 Nolanzo Pike en Nashville. Usted puede llamar al 615-821-2886, 615-821-2886. Ellos tienen una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible y hablan español. Ellos son Michael's Auto Sales, 615-821-2886. ¿Algún último comentario oficial? Mira, Nayeli, ahorita las cosas que están pasando son bien raras, porque están pasando, obviamente tuvimos lo de los tornados, uh-huh. Tuvimos también lo de la pandemia, y ahorita con las demostraciones, acuérdense de aquí que en Nashville somos una policía de la comunidad. Muchos hispanos le tienen miedo a la policía creyendo que de pronto actuamos como inmigración, de pronto lo vamos a llamar. Si somos una víctima de un crimen, no sabemos si van a llamar a la inmigración, porque... Nosotros, primero que nada, no se sientan que vamos a llamar a inmigración porque no tenemos ni el número de ellos, ¿okay? Nosotros le pedimos la información a ustedes cuando hacemos un reporte para saber quién estamos ayudando, cómo lo podemos ayudar, cómo lo podemos contactar para poder seguir el proceso legal. Es muy importante que nos den esa información también, porque si quieren hacer una carta de una U-Visa de cómo poner su información de la forma adecuada, de poderlo ayudar también. O sea que no tengan miedo, nosotros aquí estamos para servirle a la comunidad, para que sepan que no están aquí solos,
aquí pueden reportar los crímenes para que eso no vuelva a seguir sucediendo en la comunidad. Es muy importante. Y le agradezco a todos por dejarnos entrar a sus casas, a sus radios, en sus vehículos y darle la información. Nosotros lo que queremos es lo mejor para ustedes, que tengan la confianza de aquí de la policía. Nosotros no somos como los países de uno que somos malos. Aquí somos es para ustedes. Les servimos es para que ustedes se sientan bien. Muchas gracias. Gracias a usted, oficial, por darnos la información. Siempre ser flexible con nosotros y siempre informar a la comunidad y siempre estar disponible. Agradecemos mucho su servicio. Muchas gracias, lo agradezco mucho. Gracias al oficial López. También dice muchas gracias al jefe, el oficial, por brindar mucha información. Gracias a Milena, que nos mandó este mensaje, a Edith, a Areli, también a Adrián, bueno, a todas las personas, a la señora Aguilar, bueno, a todas las personas que nos mandaron mensajes, el hecho de que usted está preguntando, muchas personas tienen esas mismas preguntas y por eso estamos aquí, para poder informar a toda nuestra comunidad. El programa se llama El Jefe Informa, nuestra comunidad es literalmente para toda nuestra comunidad, el protector es para proteger a toda la comunidad, entonces para eso estamos, ¿no? Estamos aquí para poder servirle a todos. Muchísimas gracias, oficial López, nuevamente. Muchas gracias. Gracias, y gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Si usted nos está escuchando en estos momentos, puede ir a nuestra página de Facebook, El Jefe FM, va a poder ver toda la información y repasar nuevamente. Si usted tiene un hijo de 5 años y se le olvidó cuál es el asiento que usted debe de tener, puede visitar nuestra página, El Jefe FM, tenemos toda la información, y también tenemos la página del protector ahí para que usted pueda visitar y pues darle un like y informarse de todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad de Nashville. También queremos agradecer a Mecánico Domicilio. Le puede ayudar con su problema de auto en Nashville y sus alrededores. Llame a Mecánico Domicilio al 615-810-6420. 615-810-6420 para su problema de auto en Nashville y sus alrededores. También les queremos comentar que ya en unos minutos vamos a estar regalando cubrebocas. ¿En dónde? Pues les platico que en Dimbar Supermercado estamos juntos con el Departamento de Salud. Vamos a estar regalando cubrebocas de 2 a 6 de la tarde. La dirección es el 238 Largo Drive Nashville. Es el 238 Largo Drive Nashville. Vamos a estar regalando sus cubrebocas, 2 por persona o hasta 10 por familia, completamente gratis. Solamente le vamos a preguntar cuántos hay en la familia, cuántos hay en el auto y nada más. No le vamos a preguntar ni su dirección ni absolutamente nada. Solamente es para ustedes y son completamente gratis. También el día de mañana pues vamos a estar también en una distribución de comida, entrega de despensa para toda nuestra comunidad, y va a ser en el lugar 401 Walton Lane en la escuela Maplewood High School, mañana a las 9 de la mañana hasta agotar existencia, y va a ser, pues le sugerimos a que todos lleguen desde tempranito. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través del Jefe FM y en nuestra comunidad, su servidora Nayeli Alamía. Hasta la próxima. Hasta la próxima edición de El Jefe Informa. No está solo en estos tiempos de pandemia. El Jefe hace entrega de despensas de comida a nuestra comunidad. Sábado 20 de junio a las 9 de la mañana y hasta agotar existencias. En Maplewood High School, 401 Walton Lane, en Nashville. Permanezca en su vehículo. Cajuela abierta y espacio libre para los alimentos. Solo una despensa por coche. Entrega de despensas. Sábado 20 de junio a las 9 de la mañana y hasta agotar existencias. En Maplewood High School, 401 Walton Lane en Nashville. No estás solo en tiempos de pandemia. El Jefe te ayuda a seguir las normas con el Departamento de Salud y te da totalmente gratis las mascarillas para que puedan seguir las indicaciones de la ciudad. Llega donde esté la camioneta de El Jefe y obtén tu mascarilla. Hashtag El Jefe siempre contigo. Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales, con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.